A ver qué hay aquí. Aquí que soy. Cripta descubierta. Explora criptas para descubrir sus secretos. Supongo que vale, ¿no? Sí. A ver esto. No, las plumas no. Esto. Uturanka. Discurran en calma y el barco de Uturanka sea estable para cruzarlos. Uturanka, el barquero. Pues muy bien, Uturanka. Y esta cripta que... Bueno, no sé si hemos estado en alguna cripta. Todo lleno, no puedo llevar más cosas. Bueno, no pasa nada. Sí, podrá llevarlo. Casi no consigo ver el fondo. Espero que tenga. Bueno, yo voy a ir tirando por la cripta. Vale, voy a ir tirando por la cripta y a ver a dónde llego. Yo estoy viendo cosas, creo que son minerales en las paredes. Debe ser erosionada por un río subterráneo. Y no, esto está cerrado. No sé a dónde nos va a llevar esto, ni qué vamos a encontrar aquí, pero bueno, ya que estamos, hacemos una investigación. Y esto hay que romperlo. Bueno. Algo habrá por aquí, supongo, alguna reliquia. Bueno, por lo menos que no sean algo de experiencia y tal. Vale, caña. Vale. Ahí arriba hay una especie de grabado. Sí, pues va a tocar escalar, ¿eh? Va a tocar escalar y no un poco. Vale. Agárrate. Vamos a tener que agarrarnos al techo. Porque no me dejaste. Se había bloqueado ahí un poco. Vale. Hay que hacer rappel. Sí. Vale. Voy a impulsarme un poco más, que no sé si llegaba. Sí. Debe de haber algo detrás de esto. Sí, hombre, algo habrá, ¿no? ¿Es agua? Eso no está bien. No, eso no está bien. No deja moverme, Ahora. Subido el nivel del agua, no sé si para volver después o algo. ¿Y esto qué es? Bueno, esto es la cripta, ¿no? Es el... Vale, túnica de guerra de chamaca. Esto es todo lo que teníamos que coger aquí. Descubre los secretos de 4 criptas antiguas de Paititi. Esto era todo. Pues sí, parece que eso era todo. Parece que ahora tenemos que ir a toda hostia. Por aquí. Estaría bien no morir ahogados, Estaría realmente bien no morir ahogados. Aquí. Respira, respira.
Mira que hay que seguir. Hay que seguir huyendo de esta cripta. ¿Por dónde? Parece que hay que meterse, ¿no? Sí, sigo sorprendiéndome con la capacidad pulmonar de Lara. Yo me habría ahogado 3 veces. Vale, salimos. Salimos. Y no sé dónde estoy. Se ha girado a la derecha solo, se ha rayado muchísimo. Vale, salimos. Sí, por donde hemos entrado, básicamente. Bueno, pues cripta investigada. Hemos conseguido una túnica. Bueno, tampoco es nada del otro. Y ahora desde aquí, pues toca volver. Vale, y aquí es donde estábamos antes. Y donde tenemos que seguir. Uy. Estoy viendo ya por allí salientes. Uf, me va a tocar escalar un rato, ¿eh? Bueno. Increíble enganche con españoles con cuerdas. Que cuando el juego te dice que tienes que hacerlo, sí, pero cuando intentas hacerlo tú por tu cuenta, no, no se puede. Maravilloso eso. Uf. Se ha agarrado de aquella manera. Acabo de cruzar el río, estoy llegando a la cárcel, hay guardias por todas partes. Nos dirigimos al río, volveremos a hablar cuando estemos allí. Vale. Sí, que vendréis cuando esté todo el trabajo hecho, ¿no? Es lo que me estás queriendo decir, Jonah. Como siempre. Como siempre. Vale, entra en la celda de Unuratu. Entiendo que está por aquí la celda. Unuratu. Está empanadísima, ¿eh? La caja no está en Paititi. Lo sé. Se la llevó Andrés López. Todo aquello por lo que he luchado se perderá. No permitiré que eso ocurra. Venga, vamos. Se acaba el tiempo. Alguien debe encontrar esa caja. Si el sol no se recarga o se rehace el mundo, todos seremos destruidos. Pero he encontrado otra pista. Creo. Los tatuajes de tu brazo, la garza y el eclipse son los símbolos grabados en el altar de donde robaron la caja. ¿Qué significan los símbolos? Este muestra mi destino. El fuego carmesí de Chakchel. Y este refleja mi pasado. Simboliza a Xin Chi Chi Kua, el último emperador de Paititi. Su tumba está en el distrito superior. ¿Puedes llevarme allí? Vigilan la tumba. Si hay algo allí, seguro que ya lo habrán encontrado. Pero Amaru no tiene esta pista, no sabe qué es lo que debe buscar. Estará hasta arriba de guardias. Veremos cómo sortearlos. Será peligroso. Estoy segura. Entonces no perdamos tiempo. Bueno, y ahora a huir de aquí. ¿Cómo está Ezio? A salvo. Él me ayudó a encontrarte. Ya debería estar con Ucho. Déjame leer por aquí. La familia regente ha sido desplazada, reducida a un mero emblema decorativo, mientras nosotros controlamos realmente la ciudad.
Hay dos razones por las que les permitimos permanecer en una posición de aparente poder. Nos permite concentrarnos en nuestra búsqueda de la caja de plata y sirve para pacificar a los lugareños que se muestran reacios a cualquier tipo de cambio. Esto es lo de la Trinidad, ¿eh? Hablando de que ahora mismo la realeza no tiene ningún poder. Bueno, la realeza es... Sí, pues, sí, bueno, sí, se puede decir que sí, ¿no? Sí, bueno... Que sea reina, ¿no? No se ha dicho que sea reina en ningún momento, pero vamos, sí. La descendiente del emperador. Jonah, estoy con un Uratu. Estupendo. Edsley quiere hablar con ella. Madre, enviaremos refuerzos. Debo apoyar a Uchu o aprovechar la confusión para ganar territorio. Edsley, quedas al mando mientras estemos separados. Confía en tus instintos. Joder, ya se han entrado de que ha escapado. ¿Cómo? ¿Esto hay que engancharlo dónde? Allí. ¿Hay algo aquí detrás? No, no hay nada. Vámonos. Ah, mira, pues sí, es la reina, un Uratu. Sí, bueno, pues es la reina. Venga, crack. Luego. Vale, la reina va a ir matando por ahí. Engancharse a la pared. Sí, pero espérate, si me está dando la opción de venir por aquí es porque habrá algo. Parece que eso se puede abrir desde el otro lado, ¿no? Parece. Porque desde este lado no puedo hacer nada con esa barrera. Tiene toda pinta de ser una barrera de cuerda, ¿no? Que quita desde el otro lado, quizá. Este ahora mismo lo están viendo, ¿eh? No sé si esperar, no sé si un Uratu estará por aquí. A ver, si hago algún movimiento voy a tener que matarlo. No hay movimiento. Vale. Pues efectivamente voy a matarlo y un Uratu va a aparecer. Pero mira qué habilidad tiene con el arco, ¿eh? ¿Crees que era el último? Por ahora, debemos ir al distrito superior. Ve tú delante. Sí, ve tú delante. Y va limpiando el camino. Consigo entender este dialecto. Ah, se ha intentado. Se ha intentado. No ha podido ser. Y esto... Es el camino que estábamos viendo antes. No sé para qué va a servir liberar ese... eso, pero bueno, lo voy a liberar por si acaso. Supongo que en algún momento si tengo que volver, pues... Para coger algún coleccionable o lo que sea, o para ir a la cripta a lo mejor. Pues lo tenemos ya... Tenemos vía libre. Más cerca. Ojo aquí, ¿eh? Ojo aquí, porque tiene toda la pinta que me está esperando aquí todo el mundo. ¡Intrusa! ¡Un Uratu! ¡Maldita sea! Hay que buscar alternativas, Lara. ¡Ojo! Toma esta llave. ¿Pero por qué se ve tan verde cuando se lo ponen ellas? El eclipse se acerca. Cuando llegue, la caja debe ser abierta. La tentación de la caja es tan poderosa que me atraerá hacia ella y me tentará con una fantasía para resolver nuestros problemas. Pero solo me mostrará mis deseos más intensos y secretos.
Me he preparado toda la vida para resistirla. Amaru aún no ha visto la caja, pero su poder ya corrompe su mente. Paititi es su gente y solo sobrevivirá por nuestra voluntad. Entonces, si Amaru rehace Paititi a su antojo, ¿es como destruirlo? Sí. Las amenazas externas son muchas, pero el riesgo es parte de la vida. Debemos encararlo para ser fieles a nosotros mismos. ¿Cómo sabes que serás capaz de resistirte al poder cuando la tengas? No lo sé. Pero si mi entrenamiento falla, el fuego carmesí me guiará y me mantendrá fiel a mi promesa. Vamos. Vamos. ¿Qué es el fuego carmesí? Es mi destino. Está vinculado al sacrificio de Kukulkan. Cuando el fuego carmesí humee, busca tu espejo. Es una poderosa puerta de responsabilidad. Es cuando... ¿Alguna de esas criaturas ha conseguido colarse aquí? ¿Criaturas? Criaturas agresivas en las cavernas de alrededor de Paititi se enfrentaban a la Trinidad. Y en el altar del que se llevaron la caja vinieron a por mí. ¿Te refieres a los Yashil? ¿Yashil? Eran altas y rápidas, hambrientas, casi desesperadas. Yo no los llamaría criaturas. Son algo más que eso. Los Yashil. Ya tenemos un nombre para... Para esas criaturas. Que van a encontrarnos seguro... Bueno, vamos a encontrar más adelante. Otra vez. Oye, nos estamos yendo de aquí con toda la calma. No hemos encontrado a nadie. ¿Ellos la protegen? No sé si es su intención, pero es el efecto que tienen sus actos. ¿Nunca atacan la ciudad? No. Siempre hemos vivido en cooperación. Creo que Amaru está planeando un sacrificio mutuo. ¿De un rebelde? Debemos detenerlo. No, no sin prepararnos y tampoco a expensas de la caja. El guerrero al que sacrificará. No te separes y haz como yo. La multitud podría atacarnos. Por aquí. Que ponen nuestra seguridad en peligro. Su líder, la traidora Umurat, la reina caída, está bajo mi custodia. Pero todavía hay salvación para ella. Hoy ofrecemos un sacrificio a Kukulkan para que nos proteja el eclipse que se avecina. Este rebelde quedará redimido. Ojalá sus compañeros vean la luz y vuelvan con nosotros. Amaru dijo que quería acabar con la violencia. Joder. Todos los que han muerto ahí, ¿no? No sé a dónde estoy yendo. ¿Toda esta gente lo cree? No tengo ni idea de dónde está un rato, no lo veo. ¿Cómo está tras esa puerta? Pues a ver si consigo meterme, ¿no? Joder, voy, un rato, voy. Ojos inocentes brillan al alba cuando la debilidad desaparece. ¿En serio, tío? ¿Solo tienen esa frase?
Ya se lo hemos colado dos veces. ¿Un rato ha pasado ya? La tumba está ahí arriba, en esa estancia. Vigilaré la entrada. No tardaré mucho. Un rato, lleva un rato hablando, pero no tengo ni idea de dónde está. No lo veo. Estamos junto al río, listos para sacaros de ahí. Avísame cuando estéis listas. Bueno, hay que llegar allí arriba. ¿Tengo que meterme por el agua o qué? Sí, ¿no? No, no veo más opción que meterme al agua, así que... Ah, ¿no? No, no es por el agua. ¿Y por dónde es? Uf. No, no lo veo, ¿eh? ¿Por dónde tengo que ir? Todos estos barriles rojos explotan. Lo doy así como detalle, que aparecen todos marcados aquí en amarillo. Explotan y tal, pero... ¿No? Hay que subir, pero... ¿Y después qué? Pues, ¿qué? ¿Qué quieres que haga yo aquí? Hay que llegar hasta allá arriba. ¿Y cómo llego hasta allá arriba? Perdidísimo, ¿eh? Os juro que voy perdidísimo. No, 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 no parecía que me tuviese que agarrar con el Spider-Man. Agua no es. Ah, joder, mira, si tiene ahí para subir, tío. Si tiene ahí para subir, vale, vale, vale. Porque no me había fijado yo aquí. Vale, ya esto en principio. Simplemente escalar. Pues. Vale. Lo tenemos. Bien, ahora toca entrar. Ahí nos enganchamos. En caída, por favor. Parece que puedo entrar por ahí. Sí, parece. Parece, parece. El último emperador. ¿Dónde estás? En la tumba del emperador. Ya casi lo tengo. Estaremos listos. A ver, le he dado al cuadrado aquí, pero no he hecho nada. No. Yo justo me he pillado hablando con Yona, tío. Esto es por aquí. ¿Hay más cadáveres de estos aquí? Capas de simbolismo en estos paneles de estuco. ¿Qué dices? Un altar muy elaborado. Debió de ser un dirigente importante. Por ahí se puede volver, ¿eh? Por aquí es para volver más rápidamente. Voy a ir cogiendo todo lo que encuentre. Y... ahora toca llegar hasta esa puerta. Bueno, no es una puerta.
La influencia inca es inconfundible. Vale, sigo cogiendo. Voy a seguir cogiendo todo lo que encuentre. No sé si es buena idea quitarse eso. ¿Para qué se lo quita? Para que le veamos la carita. La tumba del último emperador. La secta debió de afianzarse tras su muerte. Vale, el eclipse y la garza. ¿Qué falta? Un momento. ¿López dejó esto? El corazón de la serpiente está en la copa. El corazón de la serpiente está en... ¡Ojo! ¿Se está liando o qué? Sí, se está liando. ¡Aquí! Joder, están todas. Oh. Aquí el comandante Rourke. Tenemos pistas de la caja. Manda un equipo a por Croft. Bueno, aquí ya nos hemos olvidado de los arcos y las flechas, ¿eh? No. Dale esto a Edsley. Es el legítimo heredero debe liderar Paititi. Es joven pero fuerte. Su espíritu es tan noble como su sangre. No te vayas, sigue hablándome. La caja te tentará. Resiste. Todos creamos nuestro destino. No te defraudaré. Todos sabemos que era cuestión de tiempo que muriese. Y ahora, bueno, ahora vamos a tener aquí el combate de los mil enemigos. Ahora vamos a tener aquí el combate de los mil enemigos. ¿Sabes lo que te digo, no? Que voy a sacar el fusil. No me tocáis los huevos. ¿Saben que estoy aquí? Creo que no saben que estoy aquí. Este de aquí ahora mismo alertaría a... Este de aquí ahora mismo alertaría al resto. Hay que matarlo, está viniendo por mí. Bueno, pues sí, hay que matarlos. ¿Pero quién ha venido ahí? ¿Quién ha venido ahí por detrás? ¿Ha venido este con el hacha? Tío,
Joder, justo, justo había esquivado. Vale, 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 vale. Tío, los combates es increíble lo que quitan, ¿eh? Creo que los he perdido. Uy, casi me veo. Pero ¿qué le pasa a este? Bueno, si te quieres morir, te mueres, ¿eh? Si quieres morir, te mueres. No, pues no pasa nada. A ese ya... A ese ya va a ser que no. Hay dos aquí. Vale, bueno, se han alertado. Se han alertado. Joder, se han alertado y son muchísimos, ¿eh? ¿Y si me voy? No, no me deja irme, no me deja irme, no me deja irme. ¡Dispara, dispara! Métete vendas, métete vendas. ¿Por qué no ha disparado? Se ha rayado tela ahí, ¿eh? No me ha dejado irme porque tienen que venir más enemigos, ¿no? Por lo que veo. Venga tú, a tu casa ya. Uf. ¿Dejáis en paz? Parece que no hay más, ¿no? Hacía tiempo que no teníamos un combate así, ¿eh? Hacía tiempo, hacía tiempo.